Raymond, good evening. Good evening. Hi, hi, Raymond. Punctual. Yeah. Good, Raymond. Yeah. Very nice. Excellent. ¿Qué tal el día? Ya llovió, ya no hay problema. Oh, really? Sí. Mira qué bien, buen esa aguacero. Buena noticia. Good news. Buen aguacero. No, hombre, toda la tarde, Raymond. No. No, parte. Quizás como una media hora, quizás. Ah, ok. Bueno, pero al menos ya llovió, ya no nos va a hacer interferencia en la clase. No, Super, ok. Aquí tenemos a Juan Enrique, hello. Sonia Marisol, hello, Sonia. Abby is here. Hello, teacher. Hello. Good evening. Hello. Martita. Good evening. Hello, good evening. How are you? Hi, Martita Fontaine. I'm fine. Hello. Nice, nice to have you here in the class. Okay, very good. Okay, nice, nice. How was your day? ¿Qué tal el día? ¿Cómo estuvo el día? How was your day? Fine, teacher. Fine, okay. Fresh or hot? Yeah, French. Mm-hmm. Very fresh. Ah, okay, that's good. That's very nice. Vamos a verificar aquí la lista de asistencia. Ya la tenemos lista. Ok. Perfect. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con las con las secciones? ¿Ya? ¿Ya comenzaron las cuatro? A dormir. Teacher, me parece que en el examen la sección 3, la sección 2 y la sección 3 está repetida. Están los ejercicios. Es para repasar, más. Ah, ok. Bless you. Ay, gracias. Sí, vamos a corregir eso para quizás el próximo, para los que vienen después de ustedes, ¿verdad? Porque ahorita sí ya creo que sería ya distiempo, ¿ok? Pero no importa, háganlos y ahí pues les toma normal la ponderación, ¿okay? ¿Ok? There is no problem, ¿ok? Super nice que ya vayan adelantando, bonito, porque así ya vamos, ya culminando. La verdad, sí, ya vamos a terminar, ya nos falta que, quiero ver, solo sería jueves, viernes y el lunes, que el lunes, como les comenté, tenemos quizás una media hora ahí de la clase que tenemos que hacer una encuesta, así que pues no es una clase tal vez completa, ¿verdad? Ajá. Y ya, para terminar, pero los temas ya los estaríamos viendo hasta el día de mañana, así que no nos perdamos las clases, ¿verdad? Ruben, hello Ruben, good evening. Ya Ruben, ready, ok. Hello, teacher. Hello, hello. Hi, Ruben. Aquí tenemos a Mia Rocío. Hello, Rocío. Good evening, teacher. Hello, hello. Juan Carlos is joining the class too. Hello, Juan Carlos. Hello, hello, hello. Okay. Denny is here too. Okay. Denny. How are you, Denny? Good? Very happy. Okay, very good. Ajá, ya cenó por eso. Yes. Ya le reenviaron algo, dice, de comer. Ah. Yo ahora estuve esperando mi café, pero no ha llegado. Sí. Vaya, Juan Carlos. Mi café majada. Ajá. Okay. Well, my friends, son las 8 y 2. En inglés, ¿cómo sería las 8 y 2? Do you remember? 2 past 8. 2 past 8. Exactly. Ajá. 2 past 8. Excellent. Okay. So, my friends, we're going to start. Welcome everybody to the conference for today. This is the video conference number 17. Okay. Number 17. Today, we're going to work on... Okay, the uses of there is and there are. Okay, there is and there are. Yesterday we were practicing prepositions. You remember prepositions of place? Do you remember the prepositions of place?
¿Cuáles eran? Do you remember? In, on, behind, in front of. In front of. Ajá, any next other, this move, one, ajá, this move, one, next between, move, ajá. Después between, aprendimos unos extras, ¿verdad? Era este. Above, ajá. Bueno, este no lo vimos, ok, ese lo vimos, este, above, vimos el under y el among, ok. Above. Ajá, exactly, ok. ¿Y cuál era la diferencia entre among y between? ¿Se acuerda, Denny? Do you remember? Among and between. Do you remember the difference between among and between? Usted nos explicó que between dice que quiere decir en medio de, o entre. Ajá, y among es como que está más cerca de algún objeto. De algún objeto. Según dijo. Vamos a ver, teacher. Enrique, ok, vamos a ver. Listen, Denny, dijo listen. Que, dijo que era más de tres. Entre tres o más. Muy bien. Es el es mismo entre, pero es de más de tres personas o cosas, ¿no? Okay, pay attention. Okay. Oh, very good. That's the practice. Y ayer pues teníamos unas pictures, right? You were practicing. Where is the cat? Where are the pillows? Where is the dog, the bicycle, the tree, etc. Okay, then we practice. También dijimos casi ya terminando la videoconferencia que el on lo va a usar también para calles, right? Streets, avenues, okay? Names of streets, okay, etc. Así dije yo ayer, superficies, okay? And then, okay, today we're gonna study another one, okay? Similar, el tema es, se puede fusionar. Lo que vimos ayer y lo de ahora, pues se puede fusionar. Así que, okay, there is no problem and you can have a beautiful, beautiful time here practicing English, okay? So, my friends, we are going to start, okay, with this topic because then you're gonna practice this topic, okay? You're gonna practice with your partners. This is for a... this is, guys, for descriptions, okay? El tema de ahora nos ayuda para describir, ¿ok? For example, vengo yo y le digo a Araceli, Araceli, descríbame su casa. Ah, oh, sí, teacher. Fíjese que en español decimos, yo tengo, mi casa tiene, ¿verdad? Pero ahora vamos a aprender a decir, en mi casa hay, ¿ok? So ese hay, pero no de dolor, ¿verdad? Ajá, sino que el hay de haber. Ajá, so, today we're going to practice, okay, this topic, okay, and I'm going to present, okay, this one, right? Yo por aquí les tengo una foto, vamos a ver si los reconocen, ajá, ajá. Do you know this? Ajá, do you know this place? Ajá, what is it? Ah, taco, ajá, very good, very good. That's it. Do you know this other? Guayúa. Ajá, las que la... las tienditas, right? Ajá, las de souvenirs, ajá, ok, very good. Do you remember this one? ¿Y este cuál es? Vamos a ver. Aguachapán. Very good. Ok, very good, that's it, good. Miren que conocen ahí, yo anduve buscando porque yo como no conozco mucho, ¿eh? Así que, so, miren ahora lo que vamos a aprender. Ahorita, si yo le digo a Araceli, descríbame este lugar en inglés, lo puede describir, Araceli. En inglés, así como decir, ah, en este lugar hay... ¿No? ¿Todavía no? Ok. It's a little difficult, maybe, okay, right now. But with the topic that we're going to study, okay, we're going to practice this, right? So... for this topic, guys, we need vocabulary. And this is important for this topic, vocabulary. Porque yo le puedo explicar la estructura, pero si usted no sabe cómo decir fuente, for example, it's difficult. O por ejemplo, esta valla que tenemos acá, la iglesia.
gradas, ok. For example, here otra banquita, aunque ayer ya les dije cómo se decían bancas, right? Ok, este es de cemento, pero no importa. Árboles, ok. Flores, if you can see flowers, etc. Ok, aquí tenemos también una acera. Ok, vamos a aprender ese vocabulario ahora, ok, that's it, how to say that, y las tiendas de artesanías, tú, ok, el reloj, poste, lámparas, ok, etcétera, etcétera, ok. So, this is what we're going to practice today, guys, ok, studying the topic, there is and there are, okay? There is and there are. This is the topic that I have for you tonight, okay? That's it. With there is, there isn't, there are, or there aren't, okay? That's the topic that I have for you. ¿Qué dije que era there is? Hay. Okay, pero no de dolor, ¿va, Abigail? Sí. Ajá, imagínense cuando tienen los bebés. No. No va a gritar, vea. There is. No, vea. Oh my God, it's difficult. Yeah, it's so difficult. Okay. So, por eso les digo a mis alumnos, there is, de hay, de haber, no de dolor. Okay. No le vayan a pegar y usted, ay, there is. No, vea. Okay, so you have to say, okay, there is. What is the negative for there is? Como dije que ya hay, entonces cuando usted quiera decir no hay, va a decir there, there isn't, okay? Isn't. There are, hay también. Ah, teacher, there isn't, there are, is, hay. Los dos significan hay. What is the difference? There is for singular. And there are is for plural. Two, three, four, five, six, seven, and nine, oof, etc. Okay? But there is specifically for one. Okay? Only one. One person, one object, one animal, okay, one place, etc. Okay? The negative for there is there isn't. And the negative for there are is there aren't, okay? There aren't, there are. There isn't, there is, okay? If you want to, well, if you want to use contractions, aquí se los pongo, no lo puse ahí, pero si lo quiere contractar, haga así. Mire, there, apostrophe, S. There's, there's. If you want to... If you want to use contractions, okay? There's, and then you have there are, okay? There, okay? So you have there, okay? That's it. So there is, there are. There is, there are. There is, there are, okay? What is there is? I. There are, I. What is the difference? There is for singular, and there are is for plural, okay? There isn't is a negative, and there aren't is for negative, for plurals, okay? And then I have this, okay? Look at the picture. Miren esa foto. Look at the picture. You have different fruits, right? The fruits are on the table, okay? So, if a person tells you, describe, en una forma básica, si alguien me le pregunta a usted o me le dice, hey, describa, usted va a describir, ok, lo que está en su lugar de residencia, ok, el departamento, la foto, etc., usando there is, there are, there is, there are. Okay, so in the number one, as an example, I have, there is a banana on the table. There is a banana on the table. Si se fija, solo hay una. Por eso es que yo digo, ah. Aquí no nos vamos a acostumbrar a decir one. Teacher, yo puedo decir, there is one banana. That's okay, okay, that's okay. No problem.
Pero lo más común es usar el a. Ok, remember, a is un o una. Ok, there is a banana on the table. Oh, como ya son dos o tres o cuatro, etcétera, es plural. Ya no digo there is. Ya no voy a decir esto, mire. Ya no voy a decir there is, voy a decir there are. Y quiero que me mencione el número, ¿ok? So, for example, look, one, two, three. There are three oranges on the table, ¿ok? There are three oranges on the table. This is like, hay tres naranjas sobre la mesa, ¿ok? Next. Bueno, no hay fresas. Entonces, negative, guys. There aren't any strawberries. There aren't any strawberries, right? Because, well, no hay ninguna, ¿eh? Okay. ¿Hay melón? ¿Sandía? No, no. Okay, so there isn't a watermelon. There isn't a watermelon. Pero sí hay dos manzanas. Meaning, how do you say hay dos manzanas? Tell me. ¿Cómo les? ¿Cómo quedaría aquí? There are apples. Two apples. Menciona el número. Ajá, very good. There are two apples. Apples. Ajá, two apples. There are two apples. Very good. Very good. Hay una pera, quiero que diga. Hay una pera. Pera en inglés es pear. There is a pear. Very good. Exactly. Yeah. Okay. Mm-hmm. So this is exactly what we are going to practice today. There is, there are. There isn't, there aren't. Okay, that's it. Vamos a pasar ahorita la primera asistencia. No la pasé bien al principio porque habían bien pocos. Hoy ya tengo bastante. Entonces así ya nos quedamos mejor con todos, right? Okay, Elmer Alejandro Méndez Ventura. Elmer is absent right now. Maybe he can join the class later. Esperanza Antonia García Rivas. Present. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iri Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís is absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Araceli, hello. You have a problem? Present. Ah, present. Okay, very good. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo. Present. Deni Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Hello, Saúl. Saúl, can you hear me? Present. Ah, present. Okay, very good. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla is absent. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla is absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Very good. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas is absent. Sonia Yesenia Matoso Quiñones absent. Jessica Margarita Abigail Tabla de Guifarro. Present. Excellent. Juan Carlos Rodríguez. Present. Great. José Elías Montoya Beltrán is absent. Jasmine Alcira Castaneda de Villeda absent. En Blanca Iris Blanco de Cortés is absent too. Okay. Well, we continue then, as I said, guys, with there is and there are. Okay, that's it. Vamos a ver, Juan Carlos, tell me. De lo que acaba de explicar, ¿qué dije yo del there is y there are? ¿Qué significa there is and there are, Juan Carlos? There is es en positivo. Uh-huh. ¿Verdad? Lo único que es singular y el otro plural. Exactly, very good. There are
plural y there is singular. Uh-huh. Si quiero hacerlo negativo, Juan Carlos, what is the negative? There aren't. Y there isn't. There isn't. Okay, very good. Araceli, very good. Thank you. Araceli, ¿cuándo voy a usar there is y cuándo voy a usar there are? There is cuando se refiere a una sola cosa. There are cuando son varias. Excellent. Singular and plural. La negación, pero. Ajá, exactly. Very good, very good. Cuando pongo there is, ok, ¿qué es lo que tengo que poner inmediatamente del there is, Nubia? Después del there is, ¿qué tengo que poner ahí? Sujeto. Ok, ajá. Va antes algo, algo va antes. La cantidad de... La cantidad. Very good, la cantidad, very good, ok. Si es there is, ¿qué voy a poner? A. Ah. Pero si la palabra comienza con vocal, ¿se acuerda cuando jugamos con operator, an operator? Entonces va a poner an. An. Ajá, okay. Very good. So, it depends, right? You can use a or am. Y cuando quiera plural, ok, va a decir el número, ok, the number, ok, very good. Teacher. ¿Sí? Yes, Ramón, tell entonces, me. There isn't va a ser positivo. No. Y there aren't. No. No. No, perdón, me dijo isn't o is. Isn't. Isn't, is negative. Ok. Negativo. In this case. Y there aren't. Is negative. Los dos son negativos, pero uno es para singular and the other is for plural. Ok. One, both are negatives. But this is singular, there isn't, is singular. There aren't. Plural, okay? That's it. So, and that's why we have the little practice here, okay? Dijimos, hay una pera, there is a pear. Hay un durazno. Well, durazno in English is peach. 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 Okay, so how do you say hay un durazno? There is a peach. Very good. Ahora miren, quiero que usemos el tema de ayer y lo fusionemos. Y ahora yo quiero decir, hay un durazno a la par del banano. ¿Cómo decimos eso? Vamos, intentemos. There is a peach. Next to banana. Ajá. Very good. Next to the banana. Miren qué fácil queda, right? There is a peach next to the banana. And then you are putting the topic together, right? Están poniendo el tema de ayer, the prepositions together with, okay, there is and there are. Okay, that's it. So, look at this. This is singular. Mire, un Shrek, ¿ve? Okay, singular. One Shrek. There is, okay, Shrek. es el libro de Shrek. Okay, so, there is a book. Look, this is positive. There is a book. No, in negative, there isn't a book. Look, no hay un libro, teacher. No hay, there isn't a book. And positive. Is there is a book? There is this is for yes, Martita. Mucha interferencia. Ahorita vamos a arreglar eso. Okay, there we go. Okay, very good. So, as I said before, one book, singular. There is a book. When is positive? When it's negative, you say there isn't a book. Okay?
in the case that there is no book at all in the picture, okay? Let's see in the plural. Look. Apples is plural. Positive. There are some apples. Hey, teacher, pero ahí no dice three apples. Okay. Hay una palabra que es some para no decir el número. A veces da así como que, ay, tener que contar, ¿verdad? One, two, three, four, five. Entonces dice, algunas. Hay algunas manzanas. Exactly. Okay. Algunas o algunos, right? In this case. In this case, it's because it's feminine. So you say algunas, right? There are some apples. Pero en este caso, yo sé que las pueden contar. So you say one, two, three. So you say there are three apples. There are three apples. Okay. Or there are some apples. Okay. Imaginémonos que ya se las comió Sonia. Okay. So. Okay. So viene y ella Esperancita va a buscar las manzanas. Right? Hey, teacher. Aquí no hay ninguna manzana. ¿Ve? No hay ninguna. So you say, there aren't any, there aren't any apples. Teacher, ¿y ese any? Ese any es ninguna, ninguno, ¿ok? Y lo va a usar cuando sea plural en negative, ¿ok? Plural en negative. Any. ¿Ok? ¿Cuándo va a usar any? Cuando sea plural negativo. ¿Ok? Plural. ¿Ok? That's it. Questions. ¿No? Miren cómo se niega en singular. Ah. No vaya a poner any. Cuando es singular, se pone el a. Cuando es plural, se pone any. ¿Ok? In negative. There are some apples. There are some apples. There are three apples. There aren't any apples. ¿Ok? That's it. So, questions so far? No? No questions? Let me check right now. Vamos a describir ahora algo. Okay, very good. My friends, here, okay, we have, let me check here. Okay, that's it. There we have, okay, that's it. Todos conocen, okay, todos conocen ahí a Huachapán. Vamos a describir a Huachapán, okay. Creo que tienen una noción al menos de lo más común que hay ahí. Si alguien les dice, hey, where do you live? Oh, I live in Huachapán. Oh, can you describe Huachapán? Ah. Cuando le digan describa, usted de un solo tiene que pensar en there is, there are, there is, there are, there is, there are. O yo le pregunto a Denny, Denny, describa su casa, right? Can you describe your house? Oh, my house. Ah, okay. My house is big, my house is small, I don't know. It's color white. My house, in my house, there is a living room, there is a kitchen, there is a garage. Okay, in the garage, there are two cars. There are, because it's plural, okay? There are two bathrooms, okay? There are four bedrooms. There is a garden. In the garden, there are flowers. And there is a mango tree. Okay, well,
Then you are describing, okay? Ahora describamos a Huachapán. Vamos, everybody. ¿Qué me pueden decir de Huachapán? Ajá. ¿Qué hay en Huachapán? There is, there are. There is, there are. Okay, tell me. El río Paz, teacher. Ah. There is a river. Right? Ajá. La laguna El Espino. Its name is Paz. ¿Verdad? Ese es su nombre, es Paz, ¿verdad? El río, ¿verdad? Its name is Paz. Very good. Raymond. La laguna El Espino. There is a lagoon. Oh, there is a lagoon. Very good. Los Ausones. ¿Cerca de dónde? Ah. ¿Cerca de dónde está la laguna? Near. ¿Cerca de dónde? Near. De la, yendo para la frontera, las Chinamas. Ah, near las Chinamas la vamos a poner. Ok. Ok, very good. There is a lagoon. Look, there is a... Ajá, vamos a ver. Y se sienten en su patio, vea, ajá. Se aprovechan que yo no conozco. Vamos. No le escucho porque está lloviendo. Oh, yes, it's raining. Se le escucha la interferencia, es verdad. Está lloviendo fuerte. La señal se está cayendo también. Ok, sí, sí se escucha que está lloviendo fuerte, cierto. Ok. Bueno, si no, mute el micrófono y solo trate de escuchar a Sir. Ajá. Ok. Well, Raymond said there is a lagoon near Las Chinamas. Very good. Ajá. What else can you find in Huachapán? ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿What else? Los Ausones. Ah, there are, okay. What is the name, mister? Ausones. Ausones, ajá, like this, Ausones. ¿En dónde están ellos? ¿Están en Ataco? No. Near Ataco. No, en Huachapán. Huachapán. Huachapán, Huachapán. Ah, ok. En la entrada de Huachapán están. El barro, Cantón El Barro. Ah, near, ok, Cantón El Barro. Creo que ya he ido por ahí yo, creo. ¿Y de okay. Santa Ana por qué no dice nada? Oh, I'm sorry, va, Santa Ana, va, Santa Ana. Santa Ana, ajá, there is a cathedral, ¿verdad que está la catedral, mister? Yes. Ajá, de cathedral. There is a cathedral. Ajá. Santa Ana, capital del mundo, sucursal del cielo. Ok, very good. Ajá. Bien nuevo el dicho. Yo creo que él lo inventó. Son mentiras. There is a museum. Oh, sorry, me comí quila. Ajá, sorry. There is a museum. Ajá, there is a museum. Ajá, en Santa Ana. What else? ¿Qué más hay ahí en Santa Ana? Sí, Huatehuacán. Uh-huh. El balneario. ¿Pero hay uno o hay muchos? Hay muchos balnearios. Muchos, there are some, mira, ahí voy yo, some, porque no tienen el número específico. There are some tourist, okay, places, ajá, okay. Some church. Ajá, tell me, in English, hay algunas iglesias. Sí. Mm-hmm. How do you say hay muchas iglesias? There are. There are. Mm-hmm. And there is some a church. Yeah, okay. Ninguna va a la iglesia. Ajá, che. Hoy vive en los naranjos. Y ahora han venido peleoneros, ya vi. Ah, sí. Han venido peleoneros. Juan Enrique es el que anda ahí mero. Que no hace nada el hombre. Okay. Look at this.
Si usted solo dice esto, mire, there are some church, está diciendo algo, es hay algunas iglesias. Ese. Entonces aquí, como la regla de la aquella, ¿se acuerda? Termina en CH, S, churches. There are some churches. Okay, that's it. And you see, we have some sentences which are describing the departments, you know, Ahuachapán and Santa Ana. Okay, and I can continue, right? I can continue with different places, okay? Hey, teacher, describe, for example, el lago Coatepeque también. Oh, there is a lake. Ajá, there is a lake. Esa ya no es laguna, es lake, okay? La catedral del fútbol en Santana, Oscar Alberto Quiteño. Ah, okay, there is a church, a cathedral, there is a cathedral. La estadio más grande. Tres veces perfecto. Fascista, Santaneco y Café Majada Oro. Three times perfect, diga. Three times perfect. Juan Carlos is three times perfect. Okay, very good. Number one. Ya me va a agarrar a pelear con Gabriel. No, number two. No, hombre, hoy veo que me venía peleonero. Es fin de mes, teacher, es cierre de mes, entonces estamos contentos. Ah, ok, andan alborotados. Ok. Por ahí está el jefe, para que dé algo ahí, jefe. Ya, yeah, it's true, ya le voy a mandar ahí un atol. Ok, so, you see, there is for a singular, there are is for plural, okay? And now I have a little conversation. Miren cómo ocupan aquí el there is, there are, y lo vamos a ver ahora en pregunta, okay? Look, Will and Tanya. Hello, can you help me? Where is Melbourne building? Building es el edificio. ¿Dónde está el edificio Melbourne? Okay. Hello, can you help me? Where is Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? ¿Cuál necesitas? Que hay cuatro edificios. ¿Cuál necesitan? A girl told me to go to the building on Main Street. La chica me dijo que fuera un edificio a la calle principal, Main Street. Oh, I know it. Lo conozco. It's down the street on the left. It's down the street on the left side. Bajando la calle, al lado izquierdo, ¿eh? On the left side. Thanks. I have to ask you something else. Quiero preguntarte algo más. Something else. Look, miren cómo es la pregunta. Ya no va a decir there is. Ahora va a preguntar, is there a training center? Is there a training center? Quiere decir, hay un... For example, si yo quisiera ir a Ahuachapán, por ejemplo. Vengo yo y le digo a alguien. Bueno, mejor digo otro. Ya le vas a Santa Ana, diga. Sí, ya voy. Mejor voy a decir otro. Si quiero ir allá a la Unión, ok. Y le pregunto a alguien, mira vos, y allá hay estadio. Hay un estadio en la Unión, ¿ves? Hay un estadio. Pero es a question. No lo estoy aseverando, es a question. So ya no voy a decir there is. Hoy le doy vuelta. Mire y digo, is there a stadium? Is there? Ok, so aquí le preguntan por un centro de entrenamiento. Y le dice, is there a training center? Le dice Tania, there are a lot of training centers on the building between Main Street and King Street. ¿Ve? Hay muchos centros. O sea, no es lo uno. Uf, there are.
I have some interviews there. Tengo unas entrevistas ahí. Dice, thank you again. Bye bye. Okay. So you see, if you want to make a question in here, if you want to make it okay a question, what you have to do here is to do it with is there, okay? So, vengo yo ahora y les hago las preguntas, right? Okay. And then you can say, hey, Raymond, is there a look? Como es para una, ¿verdad? Yo quiero preguntarle a Ramón si hay un parque cerca de su casa. Is there a park near your house, Raymond? Is there a park? Usted tiene dos opciones aquí, como siempre. Yes. There is. O. No. There isn't. Okay. Yes, no. There is. O no, there isn't. No, so, Raymond. There isn't. Ah, no, there isn't. Exactly. So yo ya me quedo, ah, pues no, no tienen parque ahí cerca de la casa. Your house, okay. Denny. Is there a, okay. Is there a pool in your house, Denny? Yes or no? No, there isn't. Ah, okay. No, there isn't. Okay, that's it. Si busca pool en el diccionario, pues ahí le va a aparecer que es este billar o piscina. En ese caso me refiero a piscina, okay. Billar, sí, ¿verdad? okay, so you see here, you see, okay, so aquí me dijo mi amigo, no, there isn't, okay, but in this case, Denny said, no, there isn't, okay, but maybe you get, your answer can be positive, right? Yes, there is, okay, so I continue, I will ask a Sonia, okay. Sonia, the next question is for you. Is there a TV in your room? Okay, Sonia, is there a TV in your room? Yes, there is. Ah, okay. So, yes, there is. Look, that's it. So, miren cómo se va haciendo la pregunta, ¿ve? Ya no digo there is, no. Is there an, okay? That's it. This is for singular things. Ahora yo le quiero preguntar por cosas plurales, por muchas. Ya no voy a decir there are. Ahora es pregunta. ¿Cómo va a ser? Ajá, sí, cuando se echa limón en la herida. Ay, are there. Ok. Se quemó. Pero aquí, mire, para la pregunta, mire cómo voy a preguntar. Are there any questions? Vengo y le pregunto a Araceli. Hey, Araceli. Are there any children in your house? Two options. Otra vez, dos opciones. Yes or no. So Araceli, yes or no? Yes. There is. Uh-huh. Ahora va are. Uh-huh. Yes, there are, porque le preguntan con are. Ajá. Uh-huh. O... No, there aren't. Okay. Teacher, no, there aren't. Ah, okay. Entonces con eso me dice que no hay niños en su casa. Okay. Martita Amelia, this is for you. Okay, Martita. Are there
any pets in your house? Are there any pets in your house, Martita? No, there aren't. Ah, okay. No, there aren't. That's it. So look. Quiere decir que Martita no, donde Martita vive, no hay animales, no hay mascotas, ¿ok? No, quecos. Hey, quecos are part of the family. They are part of the family. Ok. Are there any pets? En Dobby. Solo una pregunta. Sí. Solo una pregunta. Ajá, Martita, diga. No, porque dice en plural. ¿Qué manda? Dije no. Porque lo pregunta en plural. Yo tengo un perrito. Ah, pero es uno. Entonces así sí, sí, sí. Igual, sí, la pregunta es general. Ajá. Hay mascotas. Vale. Hagámosla entonces. ¿Hay mascotas? No, no hay. Póngala que yo quiero ser más específica. Is there a dog in your house? Ajá. Is there a dog in your house, Martita? There is. Ah, yes, well, yes there is. Ajá, that's it. Que Martita le gusta específica. Very good. That's it. Okay. Rubén. This is for Rubén. Are there any cars in your house? No, there aren't. Okay, very good. No, there aren't. Excellent. Very good. No, there aren't. Very good. You see, when it's a question. Ya no va a asustar la ciguana. Ya muteé. Anda asustando ya. It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. La ambulancia. La ambulancia. Ok. Ya empezó a trabajar, dice. Ah, ok. So, you see. Oh, yeah, tomorrow. Ya mañana empieza a trabajar la señora. Is there. Ok, look. Pero, ¿cuál es la diferencia con el is there que voy a poner a en la pregunta? A o an. Pero con la pregunta con are there, no voy a poner a, voy a poner any. Okay, that's it. This is a simple rule that we can have there. Okay, that's it. So we are going to study and we are going to practice right now. And I'm going to ask you questions. Okay, I'm going to ask you questions about this. Okay. Okay, we're gonna practice right now with this one, right? That's it. So look here. Look at the picture. Miren la foto y usted me responde. Yes, there is. No, there isn't. Yes, there are. No, there aren't. Okay. Okay, guys. Is there a church in this park? Yes. Yes. There is. Yes, there is. Exactly. Si yo le pregunto con is, responda con is. Ajá. Next, look, pay attention to the picture. Are there any people in the park? Yes, there are. Ah, very good. Yes, there are. Ahora. Si la respuesta es positiva, dígame cuántas personas hay ahí. For example, are there any people in the park? Yes, there are. There are two people in the park. Yes. Aquí tenemos la señora de suéter negro y a la par va el tío.
There are two people. Okay. Next question. Is there, okay, listen. Is there a slide? Slide es un el deslizadero, okay? Un tobogán le llamamos, right? Okay. Is there a slide in the park? No. No, there are. There are. There are. Uy, uy, aren't. There isn't. Are there any trees in the park? Yes, they are. Yes, there are. Okay, very good. Escucho a alguien, no sé si es mi oído que me está fallando ya. Escucho a alguien que me dice así, mire. Yes, they are. No, este es incorrecto. No me diga they. Aquí estamos jugando con there. Yes, there are. Okay, next. I continue. Pay attention. Guys, is there a bench in the park? Yes, there is. Very good. Dígame, la banca está enfrente de la fuente. Fuente se dice fountain. The bench is in front. ¿Cómo se dice fuente? Fountain. Ajá. Is in front. Bench es banca. Yes. Le estoy escribiendo a ahorita, disculpen, a Esperancita, que me está escribiendo, que dice de que está en la clase, pero no escucha por la lluvia, así que ya. Es que está lloviendo recién. Sí, ajá, y le acabo de decir que no hay ningún problema, ¿ok? So, the bench is in front of the office. Very good. Next, are there any flowers in the park? Are there any flowers? No, there aren't. Very good. No, there aren't. Excellent. Uh-huh. Very good. Next. Is there a statue? Statue. Is there a statue in the park? Yes, there is. Where is the statue? Where is the statue? In the fountain. On the fountain. Excellent. Very good. Uh-huh. On the fountain. Excellent. Very good. Okay. You see, this is the way we practice here. Vamos a ver. Are there, next question. Are there any ants in the park? Ants, hormigas. Yes, there are. Very good. Some popos. A lot. Are there handcraft stores? Son las tiendas de ¿cómo se llama? De artesanía, gracias. Ajá. Handcraft stores, ok. Are there any handcraft store? Perdón, aquí está la pastelería festival. Tendríamos que decir, they aren't. They aren't. Una farmacia. Esta es una farmacia, el primero, ¿verdad? Right? Ajá, yes. Y el que está a la par es una pastelería. Es una drugstore.
Diga la par, diga en English. Next to. Ajá. There is a bakery. A bakery. Excellent. Ajá. Very good. Nice. Next. Are there any trees in front of the drugstore? Are there any trees in front of the drugstore? Yes, they are. There. No me digan they. Yes. Yes. There are. Excellent. Very good. Porque hay dos árboles, right? There are two trees. Okay. There are two trees. Okay. So this is what we are going to practice. Okay. With this exercise. Right now, my friends, this is what we're gonna practice. We're gonna do this this exercise, okay, over here. Let me see here. Then we have, okay, on page number 42. Page number 42. We're gonna practice with this. There is and there are, okay? En algunos le va a poner a, an, if it is singular. Si es plural, pues le va a poner el some, okay? Y si usted lo quiere hacer así, okay? So, page number 42, exercise number 5, okay? These are the 4 exercises. Este es el ejercicio que quiero que hagan ahorita, but before we start with the second attendance, okay? We start with the second attendance, guys. It's 5 to 9. But we're gonna do it now because then you have to work, okay? In these exercises. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Elmer present, okay? Very good. Elmer Esperanza Antonia García Rivas. Okay, present. Okay, very good, Esperanza. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iri Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís. Absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo. Present. Deni Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla is absent. Okay. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla is absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Present, very good. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Present, very good. Marjorie Itzeni Aguirre Cadenas is absent. Sonia Yesenia Matoso Quiñones is absent. Jessica Margarita Abigail Tabla de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán. Present. Very good. Jasmine Alcira Castaneda de Villeda. And Blanca Iris Blanco de Cortés. Jasmine and Blanquita are absent. Okay? Very good. So, my friends, we're going to practice this case, okay? This part. Este es el que vamos a hacer ahorita, right? Vamos a hacerlo en parejas. So, you have to complete these exercises with there is, there are, plus a quantifier, ya sea a, an, or some. Okay, that's it. This is the practice that we have. Okay, and after that, you're gonna practice in the picture. Okay, después vamos a trabajar en la foto. Okay, que tenemos ahí es una foto con there is, there are. There is, there are. Okay, there is and there are. Okay, que sería esta, right? Do you have it? ¿Se acuerda que la tenemos? Sí. Sí. Okay, that's it. This is the picture that you have. Okay, so you have to describe the room. Mire, umbrellas, radio, okay, clock, a map,
Okay, we have posters. Este se llama trash can. Okay, trash can, that's it, okay. Books, we have a table, books, desks, right? Los pupitres, okay. So you have a lot of objects. So you have to make sentences using there is, there are, okay? That's it. Let's practice, please, guys. You're gonna work in this and accept the invitation right now. Es en plural, así que tendría que ser there are some y ahí teacher, disculpe, en la tercera, ajá, ¿por qué dice no entre paréntesis? Porque va a ser negativa. Ah, ok. Uh-huh. Negative. Ok. Entonces ahí sería they aren't. There aren't. En la cuatro. Store on the corner of Roosevelt Street and. There isn't. Es una. Sí. Store. Pero es en negativo. Ajá. Sí, there isn't. There isn't. Banks es plural. Banks. Ajá. Y en positivo sería there are. There are some. Dijo que le agregáramos son. Sí, ahí dice arriba, en las especificaciones. Complete is with there is or there are. And, sí, verá, teacher. En ajá, esa, usted tiene que poner ahí el son, ok. Les enseño aquí, aquí miren. ¿Eh? Y en las negativas, teacher. En paréntesis dice son, ok. Ajá. Okay. En la que dice no, es negative. Y la que no dice nada, pues es positive. Okay? Pero le tenemos que poner some, ¿verdad, teacher? Un no. Depende si es singular o plural. Remember. Ajá. Ajá. En la dos es some. En la dos. Sí, también en las cinco. En la... Porque es plural. También en las cinco porque es plural. Sí. Son banks. Centro. Ajá. Centros. Store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Ahí sería. ¿Dónde está usted? La cuatro. La cuatro. Sí. Ramón va corriendo. Despacio. Sí. Sí, ya va a terminar, claro. Y nosotros estamos empezando. Sí, claro. No. La cuatro sería there is a store on the corner of the street in the second avenue. There is, sí, la número sí, cinco. There are cuatro. Ajá. Store on the dice hospital. Hospital. ¿En cuál? La cuatro. Ah, ajá, la cuatro es store on the corner. No, en la tres no va any, sino que va no. Ajá, va no, porque así está arriba el ejemplo. Ajá, no.
Ya por eso lo han puesto entre paréntesis. Uh-huh. Cuando va no es porque es negativo. Negativa. Uh-huh. Pero no, ajá. There are. Este va. There are. Ajá. There are, no. En la 3 entonces sería there aren't. Ajá, there aren't. Y lleve Lenny, teacher. En negativo. Ajá. Cabal, así, cabal, there aren't. There aren't. Igual que la 4, ¿verdad? There aren't. There aren't. En negativo, pero story in the car. Pero es singular, ¿verdad? Pero dice la store es tienda. Ajá, la tienda y la corner, ¿qué es, Tisha? Corner es en la esquina. Ajá, pero es una tienda, entonces. Ajá, entonces no dice, entonces, no es there plural. Is, there is no. There isn't. Ajá, there isn't. There is. Sí, there isn't. ¿Sí? Y ahí le colocamos, teacher, este, el a o el a. Exactly. O el. Yes. O el any, ¿verdad? An o any. Ajá. En este caso sería el a. Any. Ajá, el a. No, a porque es tienda, es store. Ajá, store. A. Ajá, sí, a. En la número 3 solo iría el there aren't, Tisha. ¿En dónde? Que está hablando en la número 3. Uh-huh. Como es negativa. Uh-huh. There aren't. Any. Ajá. Uh-huh. There aren't any. Any. Uh-huh. Porque es negativa. Porque es negativa, sí. Uh-huh. La 5. Ajá. Uh-huh. Dice que los bancos behind detrás de la fábrica de la fábrica, entonces pero habla en plural, ¿verdad? Ajá, exactly. Los bancos, entonces, there are, ajá, there are banks. Pero como son muchos. Son muchos. Ajá. Some. Ajá. Some. Excellent. Ajá. Some. There are some. There are some. Ajá. Banks. Yeah. Tell me. Hi. Hello, ahí la llamamos. Ajá. Tell me. Solamente íbamos a hacer la parte 5 de la página 42. Ajá, exacto. Solamente eso. Finish. Hoy vamos a hacer lo del cuadro que nos mandó. No, ahorita no. Uh-huh. Ah, va. Ahorita entonces no. Finish. Uh-huh. Yes, okay. We're gonna check. Revisemos, okay? Check. Okay, va. So, number one, Araceli. Number two. There is, uh-huh. There is a marketing presentation. Presentation across the street in the morning. Very good. Excellent. Number two. There are some buses workshop down the street. Okay, excellent. There are some business. Business. Excellent. A business workshop. Number three. There are some, ¿cómo se dice esa? Recruitment centers around my building. Okay. There are some. En este caso, si ustedes se fijan en paréntesis, aparece no. Quiere negativa. Decir que va a ser negativo. Okay. There aren't any. Ajá. Igual que la number 4, y de ahí las demás son positive. Uh-huh. Okay. There is
present. There is number three. There aren't any recruitment centers around my building. Number four. ¿Cómo era la tres, teacher? There aren't any. Aren't any a recruitment center. No, no le ponga a porque ella le puso any. El number four, there isn't a store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Second Avenue. Solo agréguemele algo. There isn't a. There isn't a store. There are some banks behind the factory I work. Excellent. Very good. And the number there is an Aran's bowling. Building. Okay. Building around the corner. Excellent. Very good, okay? Very, very good. Ahí solo chequenme esas negativas, please, okay? Very good, very good. Gracias. Thanks. Okay, guys, now that you are here, okay, let me see, you are all of you are here. Now we're gonna check the answers together, okay, and check your sentences as well, okay? Number one, we have Juan Carlos, please read the sentence. Juan Carlos, turn on your microphone and tell us this, the answer. Okay. There is marketing. Presentation. Okay, está como digamos el 85% buena. ¿Qué le hace falta? Vamos a ver a alguien que me diga qué es lo que se falta. Very good. There is a marketing presentation. Okay, very good. Agrégueselo, Juan Carlos. Okay? Okay. There is a. Acuérdense que cuando va con there is, ya sea a o an. Okay? That's okay. It. Number two, Saul. Hi, Saul, are you there? Hello. Hello. Hola. Hello, Saul. Que no le he escuchado. Okay, tell me the sentence, please, in the number two. There are. Excellent. There are. Y en paréntesis, ok, cuando va a there are, ya no se pone a, ni an. Se pone el número, se pone el número, les dije, ya sea el número 2, 3, 4, etcétera, o lo que va, miren aquí, ustedes tuvieron que haber puesto lo que es un paréntesis. So aquí me le pone some, ok? Some. That's it. So, there are some, ok? Very there good. Are some. There are some business. Business workshop. Down the street. Excellent. Very good. Thank you, Saulito. Next, this is for my friend Abigail, number three. Sonia Marisol, number four. Okay, Abigail, number three. They aren't any. Can you repeat, please? Can you repeat? There aren't any
Ah, no, perdón. Sí, any. Yes, any. Sí, any. Recruitment centers around my building. My building. Excellent. Perfect. Ajá. Number four, Sonia. There isn't a store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Excellent, perfect. Very, very, very good. Number five, okay. One volunteer for number five, please. Number five. There is. Uh-huh. There are. There is. Why you polémica de there are? What do you think? ¿Cuál es? There is are. There are some. Ah. There are some, porque bueno, aquí no dice el número, ¿verdad? There are some banks behind the factory I work. Excellent, very good. Okay, that's it. Teacher, y solo some se puede ir poniendo con there are. No, fíjese que le puede poner esto, mire. There are. Y le puede poner, mire, le puede poner some, le puede poner a lot of. ¿Ok? A lot of, guys, es muchos. ¿Ok? For example, there are some people. There are a lot of people. La diferencia es que some es algunos y a lot of es muchos, ¿ok? But you can use them. Eso pueden poner con there are, ¿ok? Solo tengo una duda. Dígame, Matita. En la 3, ¿por qué Jenny? Porque solo es... Porque es negativa, Martita. Acuérdese que para negar, son varios. Porque son varios y también es negativo. Se pone any. Disculpe. No le puedo poner some. No, la regla dice que some solo es para positivo. Y any es para negativo y para pregunta. Ok, gracias. Ok, you're welcome. Ok. Well, number five, and the number one, well, number six. Aquí arreglenlo en su libro, por favor. This is number six, okay? There you have the next one. One volunteer, please. Aha, one volunteer for the number six. There is an Aranza building. Uh-huh. Very good. That's around. It. There is an Aranza building around the corner. Okay. Very good. Excellent. Uh-huh. Excellent, guys. Very good. Very, 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 very good. Teacher, ¿cómo se traduce around the corner? Around the corner is, ¿han visto algunos? Hay unos, es cuando decimos al otro lado de la esquina, así pasando la esquina. Around the corner. Este es around the corner. Uh-huh. Okay. Corner es una esquina. Around es alrededor. Pasando. Como pasando la esquina, dando vuelta allá, a la vuelta de la esquina. Así. Okay. Around the corner. Okay. That's it. So, very good. Recapitulemos. There is singular. There are plural. Con there is, positivo, voy a decir a o an. Con there are, voy a usar some. Cuando es positivo. Si es negativo, if it is negative, there isn't a. There isn't a, there isn't any. ¿Cuál va a ir? Con there isn't. Solamente el a. El any va a ir con
There aren't. Okay. Ajá. Ahí está. El there isn't, cuando sea negativo el there is, va a ponerle a o an. Y el there aren't siempre va a ir con any. ¿Ok? Cuando sea pregunta, ya no va a decir there is ni there are, sino que le va a dar vuelta. ¿Sí? Are there. Is there? Are there. Y lo mismo. Con is there, a, o an, y con are there, any. ¿Ok? That's it. Y las respuestas, pues, ya las vimos. Yes, there is. No, there aren't. Yes, there is. No, there aren't. No, there isn't. Yes, there are. ¿Ok? So, those are the practices that we have. Now, my friends, you are going to continue, okay? But now you are going to describe the picture. Vamos a describir esa foto, right? Trate de ver todas las posibilidades, right? Y si le puede poner preposiciones, pues, súper mejor. For example, there is a desk in front of the table, for example, okay? O podemos decir, hay un lápiz sobre el la mesa. There is a pencil on the table, etc., etc. ¿Ok? You are going to describe it. Escríbanlo. Todos tenemos la misma fotografía. Así que después regresamos acá para revisarlo juntos. ¿Ok? So, once again, let's continue working. ¿Ok? Vamos a trabajar en tríos, ¿ok? We're gonna work in tríos. That's it. Accept invitation. Teacher, ahí podemos poner in the classroom. Ajá. ¿Ven, se nos fue o ahí está? Está Raymond y aquí está Rubén también. Ajá. Classroom. In the classroom. On the table. Ah, está. Escritorio. Sí, desk. Ajá, vale. La computadora. Ahí viene el agua otra vez. Sí, así hasta aquí también. Ya se había quitado. Ya oía bien yo. Sí, pero ya. Estaba sordita. Vaya. Vaya. Ahora. Como describiendo el salón, vea. Ajá. There is. Sí. There is. Arriba. ¿A qué? ¿Qué está poniendo ahorita? ¿El reloj? No, pues sí, ordenémonos, pues. ¿Cómo se escribe? No sé. Watch. Clock. Clock. Watch es el de la mano. Ajá. There is. Pero es que hay que ir describiendo. Empezamos por. En la pared de enfrente podemos poner. Hay. Una pizarra. Con las ventanas. Espéreme, pues sí, pero ¿cómo vamos a describir, pues? ¿Hola? Hola.
vaya, ¿cómo empezamos? O sea, empezamos, este, digamos, el salón, que sería there is, ¿cómo se dice salón? Quiero ver. In the classroom. En el salón. Ajá. In the classroom. In the classroom, ajá. Classroom. In the class. Ay. ¿Cómo se dice? In the classroom, coma. Pared. There is. In the classroom. Y empiezan a ver los objetos. Ajá. ¿Y pared cómo se dice, teacher? In the classroom. Wall. ¿Cómo? Wall. 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 W-A-L-L. Wall. Wall. Okay. Uh-huh. Wall. Wall. Okay. The classroom. Uh-huh. There is a pared. There is a wall. Uh-huh. Cabal. Hay una pared. Y en ella podemos caminar. A wall. Allí ponemos lo que decía usted, el calendario. Calendar. There is a wall. Ajá, uh-huh. There is a wall. In the wall. And there is a calendar. In the wall. In the wall. Pero ahorita ya no sería in the wall. Porque el calendario no there está is, en. Acuérdense uh-huh. las preposiciones. Mm-hmm. ¿Cuál preposición usarían ahí? Perdón. Next to. De no. la, vamos a la par de la pizarra. No, no. Que el calendario está sobre no, la pizarra. No, porque wall es pared. Sobre. Mm-hmm. Above. Arriba de. El reloj está arriba del calendar, entonces. Okay. Miren aquí mi pantalla. No se me compliquen mucho. No se compliquen mucho. Miren mi pantalla. In the classroom, ¿ve? There is a clock. Va, ahí déjenlo. Also, there are two umbrellas. ¿Eh? Yo solo quiero que lo describan. No quiero que se vayan. Hay una pared y sobre la pared a la izquierda hay un. No. Solo relax, relax. Oraciones así individuales. Pero me las Okay. Cuentan con aquellas palabras que les enseñé, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. O, ok, then, o si no, pues póngalo así, ¿ve? One, two, three, etc. En oración. Okay. Exactly. Mm-hmm. Ajá. That's it. Ok, teacher, gracias. Vale, Ellen. Ajá. Gracias. Ya voy a regresar y voy a ver cómo va. Ok, go sí. ahead, please. Ok. Bueno. Digo una respuesta larga. A ver, Sonia. Es que ya. La pregunta es, ¿is there a table? Uh-huh. Entonces la respuesta que hemos puesto es, the table is the in table front of is... the window. Ah, ok. Con esa respuesta que ustedes han puesto, la pregunta tuvo que haber sido, where is the table? No, is there a table? Where is the table? Porque, ¿dónde está la, la...? Ah, y usted dice, sin embargo, con la actividad que ahorita están haciendo, no tienen que hacer preguntas, solamente las oraciones, right? Uh-huh. Right? There is, in the, pongan así, in the classroom, okay, in the classroom, there is a clock. Va, ya tienen una. Number two, there are two
umbrellas. Ok, ya tienen dos. Number three. Umbrella es sombrilla. There is a, y ahí buscan lo que hay. For example, there is a map. Un ejemplo, right? Okay, that's it. Mm-hmm. There is on a the wall. There is a table. Busquen las cosas que son singulares y las ponen. Mire, hay plurales. Un televisor, mire. There is a television. Hay una radio. There is a... Ta, 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 ta. ¿Ok? There is a... Ah, ok. Vaya, yo creo que nosotros lo estamos haciendo como forma de pregunta. Ya, yo les puedo hacer eso después cuando ya lo revisemos. Le voy a preguntar a Sonia un ejemplo. Excuse me, Sonia, where is the radio? Ah, the radio is next to the computer. Ah, ok. There is a radio next to the... Ahí. Pero ahorita, como solo van a describir, tienen que hacer las oraciones así sencillas. There is. Ah, there. Gracias. Okay. Continue, please. Okay. Sería. Yes, and desk. Desk. Teacher. Yes, Martita. Ahí podemos poner en el escritorio teacher desk para que sea diferente a los pupitres. Yeah, okay. Okay. Teacher's desk. Teacher desk. And desk. Vaya. Otra cosa, niños. A teacher, y aquí las mochilas que están abajo de los pupitres, pero no tapan, ¿cómo le podemos poner? No, igual están bajo, under. Abajo. Okay, abajo de los pupitres. Ajá. Bueno, entonces ahí, niños, podemos poner there are. Sería under, ¿verdad? Under. Abajo, ¿verdad? Ajá, sí. Excelente. Under. Encima. Ah, pues. Ese sería above, dijo. ¿Se acuerda? Que dijo que como no estaba tocando una superficie, ¿va? Ajá. Entonces, así es. Estamos hablando de there. There is a what? Above. Ajá. Above. Ajá. Above. The calendar. The calendar. Pero aquí en there is va, omba. No. There is a watch. No. Clock. Ah, watch. Rocío. Clock. ¿Perdón? Clock. Ah, ay, sí, perdón. Acuérdese perdón. Que el watch es de la manita. Ajá, es cierto. There is a clock. Ajá. About the clock. There is a clock. Y que aquí estamos viendo, ¿verdad? Que es above, en el sentido de que no toca el reloj, el calendario, ¿verdad? No toca. Entonces, déjeme ponerla. Ya les digo acá. There is a clock above the calendar. Excellent. Very good. There is a map above the whiteboard. Whiteboard es la pizarra, ¿ok? White, blanco, board, pizarra. Pizarra. Pupitre, teacher, es calendar, desk. Es igual que escritorio. Es mismo que escritorio. Yes, es igual, ¿verdad? Significa lo mismo. Yes, it's the same. Apple. On the desk, yes. Entonces, para ti. Ajá. No, under. Under. Under the desk. Ah, si quiere hagamos otra. Ajá. Hagamos otra. De
There a... Me dijo. Backpack. There are. Con la, ajá. There are. Backpacks. No, pero aquí no lleva el son. And there. ¿Ah? There are son. ¿El qué? No, como íbamos a hacer otra de las mochilas que están debajo pues, del pupitre. Ajá, there are backpacks under the deck. Lo que dice Saúl es que si le van a poner some antes de backpack, there are some backpacks. Ahí lo sí, puede. Son, sí. Ajá. O le pone el número. Vamos a ver, según el dibujo. Uh-huh. Según el dibujo, este. Dos. Hay dos, ¿verdad? Entonces pueden poner el número. Tú. Contar. There are two backpacks under the desks. Ajá. Uh-huh. There are two. Under the desk. Perdón, aquí dijo así. There are two under. Ajá. No. There are two backpacks. Under the desk. Ah, two backpacks. Under. Uh-huh. Vale. Bye. Otra sería. Podría ser también there is a computer between. O le, sí, o pongámosle que están detrás del escritorio. Detrás del escritorio. Si los miramos de aquí para allá y si los miramos de allá para arriba. ¿Cuál sería? There are. En 3D. There are three. There are three. Poster, vean, a poster. Ahí sí. No lleva porque lleva. There ¿sí? are three. Poster. Three poster. Uh-huh. Sería behind, atrás. Ah, atrás. Behind. Atrás. The desk. Atrás. Desktop. Ajá. Behind. Ajá, behind. Behind. The desktop. Escritorio se dice desktop, teacher. Escritorio, teacher, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Pero escritorio en ese caso es desk, solo desk. Desk. Ajá. Ah, desk. Se parece. Y los pupitres también es igual. Uh-huh. Ah, vale, desk. Desk. Okay. Uh-huh. Y basurero, teacher. Ese es trash can. Ah, trash. O también se dice así, mire, waste basket. Esa más que todo, como es de salón, así se dice, waste basket. Waste basket. Waste basket, exactly. Uh-huh. Waste basket. There is a waste basket next to the desk. Next to the desk. Teacher, a todos los íbamos a hacer con there is. No, depende, porque hay unas que pueden ser con there are. Ajá, there is, there are. Sí, esas dos, sí, there is, there are. Por ejemplo, ese ahorita, there are three poster behind the desk. Ajá, behind the desk. The desk. The desk. Ajá, very desk. Good. También there are, aquí si se fijan los libros abajo de la mesa, miren acá, uh-huh. Los libros verdes. There are. Las umbrelas también, ¿va? La umbrella. Ahí le pusimos, there are some books under the table. Excellent. Very good. Very good. Ajá. That's it. Bye. Sería, también está radio, está DVD. ¿A dónde está el DVD? DVD, under the TV. The TV.
Y hay más books adentro del mueble. Ah, ok. ¿Ese mueble? En este caso pueden decir TV stand. Es como un estante de televisor. Así ve. TV, TV stand. Bye. Los libros están adentro, ¿verdad? There are. There are some books on the wall. Teacher, allí en el caso de las pictures que están sobre la pared es on. ¿Las pictures? O sea, los cuadros esos que están. These ones. Sí. Están on sobre. On the wall. On, ¿verdad? On. Okay. There are three posters or pictures, right? Pusimos se puede, Tisha. Sí, no, pero no me da. Acuérdense que el son viene siendo como los libros. Miren aquí. Cuando ya no se puede contar. Ajá, ya da aburrimiento contar. Pongámosle entonces tres. There are three posters. Posters. On the wall. On the wall, exactly. Vaya, si quieren pongamos también mochilas. Mochilas es backpack. Ajá, backpacks. ¿Verdad? Entonces, there are, porque son dos las mochilas. There are backpack. ¿Cuántas? Two backpacks. There are two backpacks under the desk. Podemos poner el basurero que está a la par del escritorio. There is a la teacher lo dijo. Es, quiero ver. Sí. ¿Dónde lo anoté? Trash can. There is a trash can. ¿Cómo se escribe? Trash can. T-R-A-S-H-C-A-M. Trash can. There is a trash can. Next. To. A trash can. Next to the desk. The desk. Yes. El que dijo Nubita, si no me equivoco, le escuché que dijo dump, ¿verdad? Este es un basurero, pero ya tipo nejapa, así de los grandes. Ah, grandote. Recolector. Ya cuando... Sí, ya cuando llegan, son los basureros que ya llegan y llegan todos los animales. ¿Verdad? Ah, ya. El más común, este viene siendo como, digamos, como de los que tenemos en los cuartos para botar papeles, ¿verdad? Waste basket. Este trash can viene siendo más como de los grandes que sacamos así la basura a la calle para cuando pasan los... Bueno, en El Salvador en bolsa, vea todo, pero... Porque can es lata, ¿sí? Y el basket es una cesta. Un cesto. ¿Ok? Pero ahí dice dump, ya no queda, ¿ok?
Okay, you're welcome. There is a trash can next to the decks. No. No. O adentro, ¿va? No. Pero ya usamos la TV. Ya pusimos un montón. Ah, sí, va. Ah, mire. La que podríamos hacer es la silla atrás del escritorio, ¿va? Ah, very good. Ajá. Sí. There. There is. A chair. There. Between. Sí. Behind, que no sería, pues. No, behind es. Atrás. Behind. Behind, ¿verdad? Sí. Es atrás. Atrás, sí, es cierto. Between es en medio. Ajá. Behind. There is a trail behind. Dides. Dides. Teacher, tenemos una duda. Ajá, tell me. Pizarra se escribe blackboard. Pizarra. En sí. Ese caso, en ese caso, este Martita es whiteboard, de blanca, no, pues, que sí, es una pizarra blanquita. No la pusimos porque no estábamos seguras. Ok, blackboard son las antiguas, Martita, las aquellas antiguas, que usábamos de yeso, ¿se acuerda? Ok, sí. Ajá, perfecto. Ajá. Behind. ¿Algo más? No. Solo la puerta. Hay una puerta. También, sin ponerle. Tranquilo, o sea, ha estado lloviendo desde eso como a las 7:30, pero bien tranquilo, despacio, despacio, de plano así como que se duerme bien, rico. Ya te... Okay, guys, now we're going to check the answers together, please. I need your participation for telling me the description of this classroom. Okay, using there is, there are. Okay, let's start. I will ask you for names. Activen su micrófono los que voy a estar pidiendo participación. Okay, let's start with Juan Carlos. Tell me one sentence, please. Okay. There is a desk. There is a desk. Okay, very good. A teacher's desk, en este caso, right? Que se refiere al grande. Okay, very good. Okay, Araceli, okay. Continue. El escritorio, teacher. No, other. Ya me dijo there is a desk. Other sentence. There are a desk in the classroom. Okay, very good. There are some desks in the classroom. Very good. Okay, Denny, Nubia, Lucrecia. Okay, Denny, tell me one. Nubia, tell me another one. Lucrecia, Raquel, tell me another one. Microphone, please. It's off. Thank you. There are umbrellas in front of the desk. Excellent. Very good. Nubia. There is a computer on the desk. Perfect. Computer. Computer. Okay, perdón, Rachel. Computer. Uh-huh. Very good. Rachel. Rocío. There are three posters on the wall. There are three posters on the wall. Very good. Rocío, Elmer, Martita. Okay. Okay.
Hi, Rocío. Are you there? Ok, creo que se les fue el internet. Yo creo que Martita. Que Rocío ha estado teniendo problemas. Sí, con el internet. Ok, Martita, go ahead. O Raymond, ajá. Hi, teacher. Tell me, there is... There is a title in the grammar. There is a... Can you repeat, please? There is a scissor. There is... Scissor. Scissor, perdón. In the drawer. Ah, okay, very good. Very good, there is... Aquí pónganle, mire. Si pusieron la de las tijeras. There is a pair. Ah, sorry. Pair of scissors. Hay un par de tijeras. Ajá. There is a pair of scissors. Ajá. Very good. Okay, there is a pair of scissors. Continue, Raymond. Tell me other sentence, please. Elmer. There is a TV on the small table. Okay, very good. Very good. Ajá. Elmer. They are two windows behind the table. Excellent. There are two windows behind the table. Excellent. Very good. Sonia Marisol. Iris. They are three pictures next to the blackboard. Whiteboard. Whiteboard. Porque es blanca. Ajá. Whiteboard. Okay, very whiteboard. Ajá. Excellent. Abigail. Rubén. No le escuché, teacher, porque se me... Abigail, go ahead. Cualquier... Una narración. Yes, any. There is a chair behind the desk. Excellent. There is a chair behind the desk. Excellent. Very good. Okay. Another one that we have. Okay. José. There is a blackboard. Ajá, okay, very good. Aquí pongámosle whiteboard. Ajá, es blanca. Ajá, there is a whiteboard. Okay, Juan Carlos. Other? White. White, very good. Juan Carlos. Yeah, hola, hello. There are two windows. There are two windows, ajá, very good. Okay, other. Raquel, Saúl. There are a lot of books under the table. Excellent, perfect, very good. Ajá, next. Rachel. Nubia. There is a radio on the desk. Okay, perfect. There is a radio on the desk. Uh-huh. Nubia? There are some books here under the DVD. Excellent. Uh-huh. Very good. Very good. Okay, Araceli, tell me another one. There are some books in the TV stand. The TV stand, aha, very good, very good. Martita Amelia, please. There is a clock about the calendar. Ah, okay, very good. There is a clock about the calendar. Perfect, okay, very good, very good. Let's see, dígame aquí, hay dos cuadernos sobre el piso. Ajá. There are two notebooks. On the floor. Excellent. There are two notebooks on the floor. Excellent. Very good. There are two notebooks on the floor. Very good. Porque estas, si se fijan, ya no están abajo del pupitre, ya están sobre el piso, right? Ajá. There are two notebooks on the floor. ¿Qué más dijeron? There is a calendar. Okay. So you see, this is the way you describe. This is the way you describe a simple picture. Okay.
In this classroom, well, usted puede empezar a describir si el lugar es este. Aquí les voy a dar, es lo que vamos a empezar a hacer. Okay, let me check. For example, el lugar puede ser big, okay, small, okay, puede ser también spacious, okay, spacious es como espacioso, right? Okay, is hot, is fresh, okay. Si es fresco o es caliente, hay lugares así como, ay, teacher, la majada is very fresh, ajá, o cold, no sé, fresh is nice, mm-hmm. But cold ya es frío, que ya necesita suéter, right, ok, also puede ser un lugar de clean, ok, dirty, clean es limpio, dirty es sucio, ok, that's it. It's y ahí menciona, así podemos empezar a describir también el salón. Look, okay, my classroom is spacious, it's fresh. For ejemplo, teacher, the walls are green. Ah, perfect, the walls are green, ¿ve? Las paredes son verdes, muy bien, the color, okay, the color. Usando ahí, there is, there are, ¿ok? Pero en este caso de estas palabras que le estoy poniendo, no va a usar there is, there are, porque imagínese que dice big, there is big, va a decir hay grande, ¿no, verdad? Entonces usted aquí va a decir is, my classroom, ¿ok? O my room, imagínese que quiere describir su cuarto. My room is big, my room is fresh. Oh, my room is hot, my room is clean, my room is, etc. Okay, so this is the way you do it. And then you practice with there is, there are, okay? There is singular, there are plural, okay? That's it. Questions so far? Questions? No? No. Okay, perfect. Muy bien. Very good. You did a very, very, very good job. Ahora, pueden combinarlo con la clase de ayer, ¿verdad? Hay una radio a la par de la computadora. Listen. There is a radio next to the computer. Next to the computer. There is a clock above the calendar. There are some books under the table. Okay, so you have combined today in this class, the class from yesterday of prepositions of place and the use of there is and there are. Okay, yeah. Comments, questions about the topic? No. Okay, excellent, very good. Well, you can continue doing the tareas, right? The tarea number 17, okay. Y ahí para él va a salir el ejercicio con there is and there are, okay? My friends, we finished the class with the third attendance, okay? You are ready to tell me present. Creo que sí se desconectó Iris, Esperancita. Ella está teniendo problemas con la lluvia, okay? Ahí me escribió. Vamos, Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present, very good. Esperanza Antonia García Rivas. Bueno, ella estuvo, pero ahorita ya no está presente. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís. Absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Ajá, very good. Present. Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo. Present. Present. Denis Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Present, very good. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla, absent. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla, absent. Juan Enrique Ramos Díaz.
Present. Present. Okay, very good. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Marjorie Zenia Aguirre Cadenas is absent. Okay, Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent. Present. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán. José Elías Montoya Beltrán. Present. Present, okay, very good. Yasmin Alcira Castaneda de Villeda, absent. And Blanca Iris Blanco de Cortés is absent as well, okay? That's it. Well, my friends, this is the video conference number 17, okay? Talking about there is and there are. So cada vez que ustedes les pregunten, describa algo, pues ahí ponemos there is, there are. There is for singular, there are for plural, okay? There isn't for negative, and there aren't for negatives, right? That's it. Questions, comments, no? No problems with that? Excellent, okay, my friends? So, I will see you tomorrow, okay? Have a beautiful night. Enjoy your dinner if you are going to eat your dinner. Okay? Thank you for joining my class. Good night, guys. Good night. Bye-bye. Bye. 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 Bye.